Y hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video y pues seguimos con los tutoriales de la mejor distribución que se llama Ubuntu. Y pues bueno, esto porque pues hay que empezar bien, ¿no? O sea, no entiendo por qué hay gente explicándote cosas de Arch cuando debes de empezar desde abajo, ¿no? Y bueno, primero que nada, pues lo mismo de siempre, ¿no? Los buenos hábitos de tener todo actualizado de preferencia para evitar errores, conflictos, sobre todo con dependencias. Y aquí ya le dan el upgrade. Y si tiene cosas atoradas, pues le das sudo apt auto-remove. Para quitar esas cosas raras, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver cómo instalar un gestor o administrador de bases de datos, ajá, que es independiente y que funciona única y exclusivamente con PHP. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no vamos a depender de ningún archivo en específico y no vamos a necesitar programas adicionales. Entonces, si lo estás trabajando para acceder remotamente a cierto puerto específico y tener información adicional o trabajarlo desde allí, pues ya no necesitas herramientas adicionales. Prácticamente es dejarlo sin el relleno ni la dependencia de otras aplicaciones, ¿no? Para esto, pues bueno, vamos a ir a nuestro navegador de internet, el que sea, y vamos a ponerle GitHub Satiel. Ya saben que pues prácticamente todo lo que a mí me interesa yo lo marco como favorito. Entonces, por si se quieren enterar de lo que yo voy a normalmente traer en video antes de que siquiera lo grabe, pues chéquense los favoritos o si gustan seguirme, pues ahí está. No es de a fuerzas porque le dicen, ay, nada más quieren seguidores. No, yo nomás digo por si les interesa, ¿no? Yo lo marco aquí como stars y aquí viene, ¿no? Adminer. De hecho, aquí en la descripción, ¿no? Administrador de base de datos en un simple archivo de PHP, ¿no? Aquí también nos da el sitio oficial. Yo me estoy yendo al GitHub, que también se podría considerar el sitio oficial. La cosilla con esto es que estamos casi accediendo al código fuente o a los últimos lanzamientos, ¿no? Podemos tener incluso una versión superior a la que muestran aquí. Y aparte, muchas veces, bueno, como esto no es tanto, ¿cómo decirlo? Directamente para Linux como tal, porque es multiplataforma. A veces también aquí te descarga lo que es el ejecutable para Windows, aunque tú entres con un Linux, ¿no? Entonces, qué mejor que yéndonos directamente al GitHub donde se está desarrollando y aprovechamos para siempre tener lo último de lo último y asegurarnos que nuestro archivo nos va a funcionar, ¿no? Aquí también, pues bueno, yo los invito a que hagan lo que muy probablemente nunca se hace y es leer, ¿no? Y aquí tienen unas capturas, las dependencias, que aquí pues lo único es PHP, las características, conectar con una base de datos con un usuario y contraseña, seleccionar una base de datos para crear una nueva, listar por campos, indexar, importar llaves, triggerear y tablas, cambiar nombres, el motor, la colación, el autoincremento de los comentarios en las tablas, el nombre, tipo, etcétera, 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 ver los procesos y matarlos, ejecutar comandos de SQL, etcétera. O sea, prácticamente ya tienen de todo aquí, incluso ver las variables y linkeadas a la documentación, que también es algo bien importante, y manejar los eventos y tablas para MySQL 5.1, que también, pues, por si no lo saben, estamos en 2023, por lo tanto, se tiene que estar trabajando con lo último o lo más cercano a lo último de lo último, ¿no? Y los requerimientos, que son los que vamos a estar instalando. Entonces, aquí también vienen una serie de instrucciones en el README, pero mayormente lo más importante sería el archivo PHP. Ajá. Si nos vamos aquí al apartado de lanzamientos o release del proyecto, aquí vienen igual incluso los soportes, las correcciones, y aquí viene el archivo genérico. Ajá. Viene con su propio directorio. Si yo le doy aquí,
Me va a dar esta dirección. Ajá. Esta dirección tú te la vas a aprender y de preferencia la vas a sustituir, ¿no? Yo ya tengo el comando armado. Ahorita les voy a explicar cómo es que funciona. Pero normalmente aquí lo que cambia es, por ejemplo, el idioma, ¿no? Que aquí dice que está completamente en inglés y demás, ¿no? De Touch, que sería como en alemán y demás, ¿no? Pero pues, obviamente se sigue trabajando y demás, ¿no? Ahora, ver todos los assets, o sea, vienen varias partes, incluso por si quieren descargar versiones anteriores. Una de las cosillas aquí más importantes sería instalar, como bien lo dice, las dependencias. Entonces, aquí yo ya tengo un comando que lo que va a hacer es sudo apt-y, es para aceptar. Si a ti te da error, le quitas el guión medio y, o sea, lo puedes dejar así, o lo puedes colocar al final. Install php, php common, que es la versión convencional, php peer, que es de peer to peer, o de igual a igual, php mapstring, libapache, librerías, MySQL y demás, y el guión medio y para que te las instales sin que te esté preguntando de que esto sí, que esto no. Estas normalmente yo las saqué del sitio oficial. Ahí viene, te lista las recomendadas, te lista las que tienen problemas y te lista con lo que probablemente ha estado teniendo actualizaciones, pero los bugs que también tiene sobre la marcha. Ahora, en Fedora pues no es tanto problema, por si alguien lo quisiera intentar más adelante en una distro más avanzada. Creo que en Fedora nada más se utiliza el PHP peer, el mbstring y ¿cómo se llama el otro? myskindle, algo así. Pero pues ya les voy a hacer el tutorial más adelante, solo que son menos dependencias aquí, pues simplemente porque es un Ubuntu. Otra cosa que necesitamos para poder clonar, porque esta parte, para poder clonar el repositorio, pues necesitamos wget y git para asegurarnos que tenemos esto. Sudo apt espacio install git y wget, por si no lo tienes. Y también el poderosísimo y temido Apache 2, ¿no? Que sería, pues, para poder levantar procesos, ¿no? De acceder a un puerto y tener la interfaz con un navegador que sea compatible, ¿no? Vamos a dar un enter. En mi caso me dice que Git está instalado ya en su última versión. Que en este caso Apache 2 está igual en su última versión y que ha sido seteado de manera manual porque ya lo hemos utilizado en videos anteriores, y que wget también está en su última versión. Ahora, aquí también nuevamente muchos se siguen preguntando: Satiel, ¿cuál es la importancia de systemd? ¿Por qué siempre nos dices? Pues porque administramos procesos de manera más sencilla, ¿no? Ya también se le dedicó un video hablando de la importancia de systemd, chéquense el canal. Y le damos sudo, con permisos de administrador, a systemctl o systemcontrol, enable, que esto es muy importante. ¿El enable para qué es? Para habilitar. Ajá. Aquí en este canal sí se te va a decir qué estamos haciendo. Entonces, el comando de enable o la opción de enable sería para cargarlo al inicio del sistema, para crearle su servicio y que ese servicio se esté cargando al sistema. Puede haber tutoriales, puede haber posts incompletos, sobre todo los de relleno, que utilicen nada más el systemctl start, que es simplemente iniciar el proceso, pero yo sugiero que lo carguen al inicio. Ahí les va la lógica de todo esto. Si tú estás viendo este tutorial, es porque necesitas de la herramienta. Y si necesitas de la herramienta, es porque la vas a ocupar. Si la vas a ocupar, necesitas tenerla funcionando todo el tiempo, ¿no? O lo más automática posible. Eso es tal vez otra cosa que el usuario no se pone como a tener en cuenta. Porque a veces ven los videos y lo hacen sin saber para qué es. Y a veces ustedes mismos se saturan su equipo de procesos porque realmente instalan cosas por probar y quedan residuos, no les muestran cómo desinstalar las cosas y pues al rato se hace un desbarajuste por ahí. En este caso vamos a habilitar
el wget para poderlo utilizar de manera interna con el sistema. Enable, habilitar ahora el wget. Le vamos a dar un enter. Dice que el servicio no existe. Ok, vamos a darle simplemente así, tal cual. También nos da esto. Vamos a darle start. Y también no lo reconoció. Lo importante es que funcione, ¿no? Eso nada más es como también en parte confirmar que el comando de wget se puede lanzar desde la terminal. Si tú le das wget y te funciona o te da esto de resultado, está bien, ¿no? Esto yo lo hago también para cubrir prácticamente que tú lo hagas incluso de una versión viejita, una versión anterior, donde el wget no se inicia o no se carga con el sistema, porque en versiones anteriores pues no está habilitado y se tiene que levantar para poderlo utilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que también no ve el usuario promedio, que lo hago pensando en que funcione tanto en versiones futuras como en versiones anteriores. Ahora, vamos a darle con sudo, con permisos administrativos, sin movernos del usuario normal para que no nos herede permisos raros. Vamos a darle wget-o para poder copiarlo en una dirección. La O tiene varios significados, pero aquí se le atribuye a output o salida. Ajá. Y en este caso le vamos a poner var, que es el directorio de variable, www.html adminer.php, ¿no? O sea, nosotros lo vamos a generar, vamos a crear un archivo llamado adminer.php, y allí que vamos a copiar en el PHP lo que hay en nuestra última versión del GitHub. Recuerdan que yo les dije que necesitábamos de un archivo mágico, ¿no? Con una dirección, que se guardara en esa dirección. Pues yo me voy a agarrar este, voy a darle copiar el link y voy a hacerlo un poquito más chiquito, a ver si se alcanza a ver. Y prácticamente, ¿qué le estoy diciendo aquí? Releases on load a tal, ¿no? En español, ¿qué quiere decir? Con permisos administrativos. ¿Por qué permisos administrativos? Porque lo vamos a copiar en el sistema. Con wget, clóname en el directorio de aquí, genérame el archivo adminer.php y que el archivo .php contenga lo de aquí, ¿no? Que sería la última de la última. Aquí nada de que lo sacaste de otro lado, de un post de relleno. Si ustedes quieren una versión en particular de su archivo de PHP, también lo pueden sacar de aquí, por si necesitan algo en específico. Le vamos a dar un enter, lo clona y ya lo copia aquí. Si te da error es porque no lo hiciste correctamente, porque tal vez te faltaron los permisos, entonces hay que checar bien eso. Y ya nos dice incluso aquí, ¿no?, que copiado 100% en la ruta que nosotros le especificamos y el nombre que nosotros le especificamos. Si seguimos leyendo el ¿cómo se llama?, el sitio oficial, aquí nos dice también tener activo Apache 2. Ajá. Systemctl sudo systemctl system control status, y aquí depende cómo lo administre, ¿no? Aquí vamos a poner Apache 2. En este caso lo tenemos corriendo y activo. Si tú no lo tienes activo, generalmente se activa cuando se instala, ¿no? Pero si no lo tuvieras activo, lo inicias con start Apache 2 y luego nuevamente consultas el status. Ahora, vamos a necesitar un, por decirlo así, navegador que lo soporte. Aquí no queremos a Brave porque está incompleto. Simplemente tenemos los más comunes, ¿no? Firefox, Opera, Google Chrome, ¿no? Vamos a ponerle el hostname. Hostname.
No, ¿cuál hostname? El localhost, perdón, ya me parezco a tu LinuxTuber. Vamos a darle los dos puntos seguidos del puerto al que va a estar utilizando, ¿no? En este caso, pues, como lo estamos haciendo de manera local, lo guardamos en una ruta que va a reconocer el... ¿Cómo decirlo? El sistema y lo tenemos directo en nuestro equipo, sería localhost slash, o incluso si quieren poner la dirección entera, colocan su dirección IP o la dirección del servidor en el que estén trabajando y le van a poner el nombre, ¿no? Que en este caso, adminer, como lo guardamos, si tú lo renombraste, pues colócale el nombre que tú le pusiste, punto PHP, ¿no? Y le vamos a dar un enter. Y si todo lo hicimos correctamente, aquí nos va a estar cargando esta interfaz, ¿no? Que es la que nos da el sitio oficial, aquí donde tenemos las capturas, ¿no? Entonces, aquí se puede ver la importancia de systemd, nos da las screenshots de cómo se ve, en este caso el login, cómo se ven las tablas, las columnas, todo lo que tiene los álbums, las bases de datos, varios ejemplos de cómo lo estaría gestionando, pero aquí ya lo tenemos en realidad, ¿no? Entonces, de preferencia, pónganle localhost porque ese es como que el ¿cómo decirlo? El universal, ¿no? Y aparte de que no expones tu dirección IP para los ya saben qué. Pero pues, le puedes poner ipconfig para las versiones viejitas. Y si no, le pones ifconfig. Ajá, así como te lo está recomendando. Y si no, le pones iwconfig. Pueden ser estos tres. Y te va a dar información del sistema. En este caso me dice que instale las NetTools, que son las que nos permiten utilizar ese comando. Aquí la misma terminal te dice qué hacer. No necesitas tutoriales de relleno. Y esto es algo que también yo defiendo bastante. Esto es lo que la gente no quiere aprender. Cuando tu LinuxTuber o ReviewTuber, porque parece más ReviewTuber, te recomienda distros derivadas de color verde, entre muchas otras, hace que tú te brinques esto, ¿no? Generalmente las terminales de las derivadas o ya lo traen hecho o ya lo traen preinstalado o omiten o para hacer la imagen ISO menos pesada le borran los archivos de ayuda porque lo consideran relleno, porque también justamente está en inglés y si sí le quitan una buena cantidad de megabytes, la hacen más ligera. Pero o sea, te están cortando la posibilidad de auxiliarte directamente de los mensajes de la terminal, ¿no? Entonces, cuando tú le pones ifconfig y tienes las NetTools, aquí te va a aparecer dependiendo de tu tipo de red, que en este caso es esta es la dirección que yo tengo, todos tenemos una dirección IP diferente. Pudieras intentar agarrar tu dirección IP y ponerle aquí. Tu dirección slash y el nombre del archivo adminer.php o si lo renombraste pues se lo pones y vean cómo el localhost es lo mismo que tu dirección la que sea, ¿no? Ahora, Satiel, ¿por qué tú nos estás enseñando a utilizar el localhost y no la dirección IP directamente como lo hacen en la vieja usanza, ¿no? Porque a veces ese tipo de personas, pues como no lo llevan a cabo con clientes de verdad, no lo llevan a cabo en un sitio adecuado, pues obviamente tal vez cuando se le muestra a la persona correspondiente, pues tampoco te conviene tener impresa la dirección IP en tu barra de búsqueda, ¿no? Entonces, tú no sabes qué persona te está viendo cuando tú estás haciendo todo este proceso y por eso también el hábito de irte al localhost, irte a la segura, porque se llame como se llame esa palabra te va a redireccionar a tu dirección IP y así evitas que te vean y sobre todo pues que
al rato hagan algo raro, ¿no? Por seguridad. Y bueno, aquí no tengo ninguna creada. Tuve que hacer un corte en el video para poder mostrarles más o menos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería, ¿no? Aquí ya tenemos los álbums, ya podemos acceder a todo esto. Ya tenemos las, en este caso, canciones, ¿no? Y pues esto meramente de ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean cómo se administra, cómo se gestiona. Y pues la posibilidad de estar manejando otros idiomas, el esquema de la base de datos y también los privilegios, ¿no? Entonces está bastante intuitivo, ¿no? Y pues sobre todo también aquí administrar, ¿no? El usuario que te genera, aquí puedes crear un nuevo usuario, ¿no? Aquí le das, por ejemplo, lo que yo había hecho, ¿no? Marisol. Y aquí le voy a poner una contraseña. Los privilegios, le voy a dar todos los privilegios. Y pues bueno, que le permitimos seleccionar, actualizar, insertar. Esto sobre todo también por si otra persona está utilizando el equipo. Incluso ejecutar, que esto lo usenlo con cuidado. Y también ya nada más le damos en guardar. Aquí ya tenemos el perfil de Marisol y ya podemos comenzar a loguearnos desde aquí y demás, ¿no? Incluso aquí nos da los comandos de SQL para cómo crear el usuario, ¿no? En este caso nos da el ejemplo de Marisol arroba localhost identificado por tal y asignarle tal, 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 ¿no? Entonces aquí pues más o menos podemos estar o bien gestionándolo como comando o de manera gráfica, que esa es la finalidad, tener la facilidad de hacer todo esto. Y pues bueno, yo les sugiero que chequen el sitio oficial del Adminer. Vamos a borrar todo esto. Y chequen las novedades, los plugins, porque también, pues bueno, es bastante compatible con muchos formatos. Y pues bueno, por si alguien lo quiere checar, por si alguien le sirve, por si alguien le interesa, yo en lo personal, pues lo he ocupado en bastantes ocasiones, sobre todo cuando no es tan, ¿cómo decirlo?, tan completo la base de datos, cuando únicamente necesitas que esté allí y visualizarla o moverle mínimamente, ¿no? Entonces te ahorra bastante tiempo el estarla gestionando de esta manera y pues bueno, si es una ventaja rápida y pues, como finalmente son archivos genéricos, son de PHP, tal vez te pueden servir para generarlos desde Adminer y ya si tú los vas a entregar en el formato original, los agarras del directorio donde se está guardando, que fue donde tenemos nuestro archivo .php y todo lo que contenga la carpeta y ya lo entregas directamente, ¿no? Y ya si la otra persona lo quiere ver, por ejemplo, con un editor de código, un IDE, pues ya es cosa de ella, pero tú mientras ya lo hiciste fácil, ¿no? Y pues nada más. Y sobre todo al momento de incluso hasta corregir, puedes abrir cosas directamente desde aquí, de manera local, y lo editas y lo administras y lo gestionas desde aquí, y también te evitas estar leyendo línea por línea, ¿no? Entonces, véanlo como una herramienta de ayuda. Obviamente es muchísimo más completo de lo que puedo mostrar aquí. Esto véanlo meramente como una introducción y nuevamente pues yo sé que a muchos no les interesa, que muchos no están de acuerdo con esto, que por qué te fuiste a Ubuntu, pues justamente porque quiero que se aprendan las cosas desde el inicio bien, ¿no? Si lo mismo que les dije en un video anterior, si tú tienes las bases mal, pues cómo esperas hacer cosas más avanzadas, ¿no? ¿Cómo de sopetón mandas a la gente a un Arch Linux o una distro de ese calibre, ¿no? Cuando ni siquiera puedes hacer lo básico, ¿no? Entonces, pues nuevamente retomando los básicos desde aquí para que conforme le vayamos dando escalabilidad y que tal vez más adelante lo hagamos con Fedora, de una manera con una herramienta más grande, pues ya tengo algunas referencias, ya omito algunas cosas porque doy por hecho que en esta parte se entendió mínimamente cómo funciona una base de datos, de qué requiere, de qué si PHP, de qué si Apache 2, qué si levantar servicios. Entonces, si estos conceptos los tienen bien desde el inicio,
pues como por qué les va a fallar más adelante. Entonces sería prácticamente todo, espero que les haya gustado. Suscríbanse, recuerden que pueden apoyar el canal en paypal.me/atiel. Comprando con el link de Amazon que estará en la descripción del video, es un link de referido. A ustedes les cuesta exactamente igual, lo mismo, cualquier producto que compren. Solo que a mí me dan una pequeña comisión por entrar desde ese link. Un porcentaje chiquito. Y si me quieren regalar algo, está mi wishlist o lista de deseados. Y recuerden que sí se puede jugar en Linux siempre y cuando compres tus juegos en Instant Gaming con el link que te voy a dejar en la descripción. Y pues nada más, sería prácticamente todo. Cualquier duda, sugerencia, comentario, lo dejan allá abajito. Síganme en Twitter, @calmisatiel. También en Twitch, donde allí también ya explicamos cosas un poquito más avanzadas. Allí sí podemos ver lo de seguridad informática, como lo es el nuevo Kali Linux, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa de ese lado, ¿no? Y pues nada más, sería todo y nos vemos en la próxima. Bye.